¿Qué tal, compañeros y compañeras? Yo sé que muchos estaban esperando un video de unos guantes. El día de hoy se los traigo. Vean, están súper bonitos, súper calientitos. Y lo mejor es que si eres secretaria, si utilizas el celular y todo el show, te permiten trabajar muy bien. Espero les guste el video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así que vamos a ver este paso a paso. Bueno, yo estoy utilizando la presentación del gato en presentación meta, pero pueden utilizar también Estambres Italia, Ángel, Emanuel, cualquiera que se le parezca. Vamos a empezar tejiendo una cadenita. Yo voy a trabajar con gancho 4.0. Voy a tejer una cadenita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y tienes que medir exactamente esta parte de tu mano. Bueno, entonces yo le voy a quitar unos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Para tener en total 26. Aquí eso ustedes lo van a ir ajustando. Al 25, 24, con 24 puntos. Aquí ustedes lo tienen que estar midiendo. Si la clienta se los pide, ustedes lo tienen que medir. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto y subimos con un punto en cadena. Verificamos que nos quede perfectamente bien y ahora vamos a tejer un punto, media varita en cada barbita. Y tenemos que tener en total 24 puntos. Vean. Como ven, yo estoy agarrando solamente la barbita de arriba. Vean. Solamente la barbita de arriba. Entonces vamos a ir tejiendo toda esta vuelta hasta llegar hasta acá y ahorita nos vemos. Vean, aquí ya terminamos y cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con un punto en cadena. A lo mejor ahorita ustedes lo ven así un poco chiquito, pero realmente si pasamos nuestros dedos, tiene que llegar a esta altura. Si ustedes se fijan, nosotros empezamos midiendo aquí. ¿Por qué? Porque siempre las cadenas al momento de tejer se hacen un poco más chiquitas. Por eso quiero que quede aquí. Por eso empecé tejiendo, midiendo esta parte. Para si ustedes necesitan tejer un guante, tienen que medir esta parte, después esta parte y al final esta parte. Y también el largo que quieren ustedes su guante. Eso es muy importante que se los explique para si ustedes quieren hacer alguna talla de niño o alguna talla de adulto. Recuerden que las mujeres y los hombres tenemos las manos muy diferentes. Voy a dar una vuelta tejiendo 5 puntos y un aumento. O sea, serían 5 y un aumento. 1. 2, 3, 4, 5 y aquí voy a tejer un aumento. Luego voy a tejer 1, 2,
tres, cuatro, cinco, y aquí dejo un aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí dejo un aumento. Tendríamos en total 28 puntos porque tejimos 4 aumentos y 24 puntos son 28 puntos. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un punto en cada barbita. Este también lo pueden tejer con gancho 3.5 o 3, solamente que estaría un poquito más cerrado. Entonces así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta. Vean, aquí ya vamos a terminar, cerramos con un punto deslizado y con un punto en cadena. Ahora vamos a dar también 4 aumentos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y el punto que tenemos acá serían 6. Entonces aquí daremos un aumento. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí damos un aumento. Así estaría aumentando cada 7 puntos. Ya que terminamos, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Aquí en total dimos 4 aumentos. Entonces, si tenemos 28 más 4, tenemos 32. Ahora vamos a dar una vuelta de un punto en cada barbita. Ahorita no vamos a cambiar de puntos, simplemente son puntos media varita. Es una puntada muy sencilla, así que se puede considerar que este video puede ser para principiantes. Entonces vamos a ir así tejiendo un punto en cada barbita hasta terminar hasta acá. Vean, aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. No lo podemos ir midiendo en el caso de que lo estemos haciendo para nosotros. Digo, si lo estamos haciendo para alguien, pues tenemos que tener claras las tallas o las medidas, los centímetros y eso. Ahora vamos a tejer otra vuelta con 4 aumentos. Recuerdan que los primeros aumentos los tejimos cada 6, los segundos cada 7. Pues ahora, como queremos seguir teniendo 4 aumentos, vamos a aumentar cada 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí voy a dar un aumento. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí doy un aumento. Y así vamos a terminar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora, en esta vuelta teníamos
32 puntos y aquí ya dimos 4 aumentos. Entonces 32, 33, 34, 35, 36 puntos tenemos ahorita. Terminamos toda esta vuelta tejiendo un punto en cada barbita. No aumentamos, no disminuimos y tenemos 36 puntos en total. Ya que terminamos, bien, vamos a hacer ahora la parte del dedo. Subimos con un punto y vean, muchas de las personas tejen de aquí hacia acá. Yo estoy tejiendo de aquí hacia acá. Así que, bueno, meteríamos nuestras manos y nos quedaría algo así. ¿Por qué? Porque me gusta que esta parte quede bien justa porque es la primera cadena. Ahora, vamos a tejer una cadenita que pase la parte del dedo. Uno sería este, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Yo siempre les digo, preferente que hagan más cadenitas a lo normal. Metemos nuestro dedo y tiene que cruzar hasta acá. Con 10 puntos está perfecto. Entonces aquí ya que subimos 10 puntos vamos a agarrar, vamos a poner el dedo, también lo tienen que medir cuánto mide de circunferencia. Entonces yo lo voy a poner hasta acá y voy a dar un punto deslizado. Así. Ahora subo con un punto y vamos a tejer un punto en cada barbita. Y todo esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta acá. Ya que hemos llegado aquí, vean, en vez de cerrar con un punto deslizado, nos vamos a subir tejiendo esta cadena. Así que tejeríamos uno aquí, después otro aquí, siguiendo la cadena. En la cadena recuerden que son 10 puntos. Ahorita aquí vamos 7, 8, 9 y 10. Cerramos con un punto deslizado aquí. Y subimos con un punto. Vean. Ahora, vean, yo voy a meter aquí mi mano. Nada más para que vean cómo va quedando. Voy a dar una vuelta así de un punto en cada barbita para terminar ya con estos puntos sin aumentos, sin disminuciones y empezar con puntos con disminuciones para que hagan lo que es la muñeca. Así nos vamos a ir hasta tejer hasta acá. Ahora ya que terminamos así, vean. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a empezar las disminuciones. Recuerden que las disminuciones acá fueron la última, cada 8. Pues aquí vamos a disminuir igual, cada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí hacemos una disminución. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y aquí hacemos una disminución. Y así nos vamos a ir hasta llegar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar y en total se dieron 4 disminuciones. Cerramos con un punto de lisa y subimos con un punto en cadena. Quiero comentarles, aquí en esta vuelta pasada, la vuelta de cuando hicimos la cadenita, no les comenté cuántas tenía, pero teníamos 44. Menos 4 disminuciones que dimos ahorita, en total son 40 puntos los que tenemos. Nosotros lo que vamos haciendo es que vamos a ir disminuyendo. Déjenme moverlo un poco. Disminuyendo para esta parte. Entonces, aquí vamos a hacer otra vuelta, pero vamos a disminuir cada 7. Son 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 dejemos una disminución. Así nos vamos a ir toda esta vuelta. Y en la siguiente vuelta vamos a disminuir cada 6. Se lo comento para no hacerles tan largo el video para que ustedes sepan. Ahorita cada 7 y en la siguiente vuelta cada 6. Bueno, aquí ya terminamos. Tenemos 40 menos 5 y 5 disminuciones. Son 30 puntos los que nos quedan aquí. Ahora vamos a tejer dos vueltas de un punto en cada barbita. Ya sin disminuciones, sin aumentos, simple y sencillamente cada vuelta de 30 puntos. Y ahorita nos vemos. Aquí vamos a terminar. Cerramos con un punto de lisa y subimos con un punto en cadena. Ahora, para darle un toque tipo Montse Chávez, ya saben que yo siempre doy un toque a mis tejidos. Aquí en la última vuelta le voy a dar un punto resorte cada 5 puntos. O sea, sería 1, 2, 3, 4 y aquí es donde tejeríamos nuestro punto resorte. Normalmente lo tejeríamos aquí, pero yo voy a pasar mi gancho por la parte de atrás. Jalo la hebra. Y hacemos nuestro punto media varita. Cargo y aquí mismo tejo un punto. Me sigo tejiendo otro punto. Otro más. Y otro más. Hasta tener 4. Vuelvo a hacer lo mismo. En vez de tejer aquí, paso mi gancho por atrás del macizo. Y hago un punto media varita. Tejo aquí de nuevo. Un punto, dos, tres, cuatro. Aquí en vez de tejer aquí, tejo por atrás. Tejo uno, dos, tres, cuatro. De igual manera te dejo por atrás. 1, 2, 3, 4. Te dejo por atrás. 1, 2, 3, 4 y aquí también tejo este por atrás. Cierro con un punto de lisa y subo con un punto en cadena. Y vean, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a notar al 100%, pero si se fijan aquí, miren, esta como está como que más pronunciada, vean. Y ese es el diseño que yo le doy. Voy a dar otra vuelta tejiendo igual 4 y un punto resorte. Sería 1,
dos, tres, cuatro, y aquí tejeríamos un punto resorte. Exactamente en el mismo lugar. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, y aquí tejería un punto resorte. Uno, dos, tres, cuatro, y aquí tejería un punto resorte. Así nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar. Tejemos el último punto de resorte y cerramos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena, jalamos hebra y vamos a cortar. Esta parte de aquí la hice más que nada porque como es la parte de la muñeca y tiene que ampliar un poco para meter esta parte de la mano, pues el punto resorte a eso nos ayuda. Vean. Bueno, ahora vamos a hacer el moño. El moño tiene que ser un poco más grande que la parte de la muñeca. Entonces vamos a tejer 20 puntos en una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo medimos que sea más grande, ¿sí ven? Y ahora vamos a tejer puras vueltas de un punto en cada barbita. Y en cada vuelta vamos a tener 20 puntos. Seguimos trabajando con puntos media varita. Mientras yo lo hago, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y si así lo deseas, pues únete al grupo de WhatsApp y ayúdame compartiendo en redes sociales. El moño es la parte más sencilla. Aquí me hacen falta tres. Voy a meter la hebra hacia adentro y la voy a ir escondiendo al modo que voy tejiendo también. Y listo. Un punto deslizado y volteamos. Y hacemos varias vueltas con un punto en cada barbita. Y ahorita nos vemos. Miren, yo aquí ya di 6 vueltas, esta es la última vuelta. Y no dimos aumentos ni disminuciones, simple y sencillamente un punto en cada barbita. Ya que terminamos, cerramos con un punto deslizado y volteamos. Ahora nos tenemos que posicionar exactamente en el medio. Vamos a meter nuestro gancho aquí y vamos a tejer un punto deslizado. Y así un punto deslizado por cada punto. Total tenemos que pasar 9 puntos. Sería 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Verificamos que sea el centro. El centro serían 10, ahí está. Tejemos 1, 2, 3 puntos. Voy a tejer un punto más. Y aquí va a ser para enganchar aquí. De esta forma hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a tejer un punto bajo en cada barbita para tener 4 puntos. En el primero no tejemos, sino hasta el segundo tejemos un punto. En el tercero, otro punto. En el cuatro, otro punto.
Y aquí daríamos un punto deslizado en esta parte. Y aquí daríamos otro punto deslizado. Volvemos a subir un punto en cadena, volteamos y seguimos tejiendo un punto en cada barbita. Si se fijan, este primero no lo tejí porque el punto en cadena cuenta como el primer punto. Luego un punto, después otro punto y al final tejemos otro punto. Jalamos hebra, cortamos. Y esta de aquí la vamos a jalar y también la vamos a cortar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a doblar nuestro moño. Vamos a pasar esta así por el medio y lo vamos a cerrar por la parte de atrás, tejiendo un nudo. Vuelvo a agarrar un ganchito más atrás o una hebra más atrás y también de este lado ambas y tejo un nudo. De esa forma ya está cerrado nuestro moño y ahora lo tenemos que pegar acá. Entonces, para eso primero hay que cerrar esta. Cerramos por la parte de adentro tejiendo 2 a 3 puntos. Yo en esta ocasión voy a tejer 3 porque como se va a estar abriendo y cerrando, que es la parte que pasa a la muñeca, por eso. Cortamos y nos traemos este. Acomodamos bien donde va a quedar aquí y con la hebra que nos quedó la vamos a meter hacia adentro así y la vamos a sacar por acá más abajo y aquí la vamos a pasar para que entre al moño y se pueda ajustar. Así, jalamos y metemos ahora un poquito más. Si no tejimos aquí, la metemos en el otro punto. Volvemos a sacar acá, más arriba. Agarramos y metemos aquí. Jalamos y la metemos hacia acá. Ahora por aquí adentro vamos a hacer unos nudos para cerrar y que no se nos vaya a deshacer. De preferencia a este háganle unos 4 nudos. Ahora ya que las tenemos así, pues cortamos la hebra y también la hebra de acá y listo, ya tenemos nuestros hermosos guantes. A lo mejor ustedes no lo vean así muy, muy vista de guantes, ¿verdad? Pero si me los pongo, vean, ahí están ya los guantes. Ahora, yo les recomiendo que si ustedes pueden, tejan una cadenita de aproximadamente unos 60 puntos, 65 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya que la tejieron, jalan hebra y corta. Y este se lo vamos a pasar por aquí para que salga aquí o para que salga por adentro, como ustedes quieran. O también lo pueden poner hacia acá para que salga por el lado de la muñeca y también se vea muy bonito. Pero aquí ya es a depender de ustedes o del gusto del cliente. Vamos a ir metiéndolo así con separación de 3 puntos
vamos a cortar 3 puntos. 1, 2, 3. Y 3 acá. Aquí a lo mejor van a decir, ay, Monse, pero ahí me estorba el moño. Pues no, porque tendrían que pasarlo ahí mismo. Fíjense, aquí está este punto que divide. Entonces yo lo paso un poquito más abajo. Recuerden que vamos tejiendo por la segunda vuelta. O vamos bajando por la segunda vuelta. Volvemos a contar 3. Uno, dos, tres. Y aquí voy a dejar solamente 2. Y vean. Y ya sale aquí. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues esto nos va a permitir poder cerrar, ajustar. Por ejemplo, si yo me lo estoy poniendo así, esto va a ajustar y nos va a quedar perfecto aquí. Ya nada más ustedes aquí le hacen un moñito y listo. Y ven, se ve muy padre. A mí me gusta muchísimo este tipo de trabajos porque lucen muchísimo.